Messi is a wonderful, wonderful player, and he's probably going to be get the accolade of the greatest football player ever, not just of our time. I think he's the best I've seen in my time. I think what he can do with the football, the way he runs, he can go either way, not bad in the either for a small guy, and he's a defender's an absolute nightmare. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro video más para el canal. Yo soy J. Naranjito y bueno, para empezar, sé que varios de ustedes no van a estar bien. Todos lo sabemos, lo ven en el título, lo ven en la miniatura. Leo Messi anuncia su salida del Barça. Vale. I don't think you necessarily need to win the World Cup to be the greatest player ever. It's down to the time and the team that you play for. I mean, I've seen obviously Ronaldo at Manchester United 2-3 years ago. You see Messi now. This guy's the best player in the world at the moment, there is no doubt about that. And I think we're always nervous about calling people who are currently watching, who are younger, 23, to say he's the best player ever, but we shouldn't be. We should admit what we're seeing in front of our eyes. This is a special talent who maybe is the best player that has ever been seen. Pues nosotros en este canal creo que no es un secreto para nadie que somos predominantemente madridistas. Yo me he declarado muchas ocasiones hinchas del Madrid, me han visto con mi camiseta, ustedes me han dicho que son hinchas del Madrid, todo eso, pero nosotros sé que hinchas del Barcelona. Y créanme que no nos los vamos a burlar, porque no solo ustedes pierden a Leo Messi, el fútbol en sí pierde a Leo Messi. No es que no lo vayamos a volver a jugar nunca, toca ver a qué equipo se va, si se va a algún equipo también, que esa es otra. Que yo creo que sí, claro, pero la Liga Española nomás pierde mucho. La Liga Española, hay varios de ustedes que me ven desde Tenerife, desde varios sitios de España. No me pueden decir que la Liga Española no pierde muchísimo, muchísimo. Ahorita con mi hermana repasaba que exceptuando al Atlético y al Real Madrid, ¿qué superestrellas nos quedan en la Liga Española? Iago Aspas, el comandante Morales, Rafa Mir, y no mucho más, la verdad. Y no mucho más. Pau Torres, de pronto, Gerard Moreno, y no mucho más. Who's the best player in the world? Lionel Messi. Who's the best player of all time? Lionel Messi. Y no mucho más, es que con Leo Messi la liga pierde muchísimo. Ya perdió muchísimo con Cristiano Ronaldo, pero ahí estaba Messi y estaba Sergio Ramos. Ahora se fue Sergio Ramos, ahora solo quedaba Messi. Y ya no está Messi. ¿Qué le queda a la Liga Española? Sí, el Barça, el Madrid y el Atleti siguen teniendo superestrellas, pero ya no es lo mismo de antes. Ya la Liga dejó de ser la Liga de las Estrellas. Yo no digo que haya perdido su magia, pero sí perdió cierta esencia. Y aquí les quiero hablar yo del fair play financiero. I've said this to you for 4 years. I believe he's the best player that's ever kicked the football. Moment of magic when we could watch it, Jerry, over and over and over again. You know, you've got players who are class, you've got players who are world class, and then you've got Lionel Messi. The best player in the world for me now. For me, I will go with Leo. I will go with Leo. Fair play financiero es esta medida aberrante, un tanto para mí, aberrante, que está causando que el fútbol no se desarrolle. Muchos dirán, pero bueno, el fair play financiero hace que todos sean iguales, el maldito problema de la desigualdad. Estoy estudiando mucho economía y la desigualdad no es un problema. No estoy para que nos pongamos, no estoy para ponerme a darles clases de economía, pero la desigualdad no es mala, porque la desigualdad lo que genera es que, les pongo un ejemplo muy sencillo, la liga inglesa. Dejaron eso de los topes salariales, dejaron todo eso. Ahorita el City ficha a Harry Kane, ficha a Rubén Díaz, ficha a Jack Grealish, ficha a quien se le dé la gana, a Ferran Torres, a todo el mundo, a todo el que se le dé la gana lo ficha. Y no solo es el City, porque el Liverpool también se está armando. El United fichó a Sancho y a unos más. El Chelsea fichó a quien se le dio la gana el verano pasado. El Tottenham también está en proceso de fichajes. Todo el mundo está fichando mucho y por eso la liga inglesa hoy por hoy es la más competitiva. En cambio, mira lo que le está pasando a la liga española. Aplicaron el fair play financiero, los topes salariales y ya nadie está bien. Muchos dirán, pero la liga está mucho más igualada. Claro, pero se está igualando por lo bajo. Se está igualando a un nivel bajo en vez de a un nivel alto como lo está la Premier League.
Entonces, no sé, en primera eso, Messi se va por el fair play financiero porque el Barcelona no resiste esa carga salarial y el fair play, bueno, el Barcelona sí lo resiste, pero es que el fair play no lo deja, no lo deja. Entonces, no sé, es una muy mala noticia. La verdad, yo nunca les he ocultado que yo en su momento fui muy hincha del Barcelona. Ronaldinho me hizo muy hincha del Barcelona, Xavi, Iniesta. Yo siempre he sido muy hincha de España, ustedes lo saben. Y Messi siempre estaba ahí. Messi siempre estaba ahí. Messi o Ronaldo? Messi. That much better than Ronaldo? For me, Messi is natural. For me, Ronaldo is like him. For me, Messi has been a gift from the footballing gods. He's just such a phenomenal talent. A player that not only beats people, that mesmerizes them, produces magical moments, scores a multitude of goals. He's also an honest player. He gets kicked, he gets hacked, he gets up. He never dives. He doesn't cheat. He's just a brilliant example for footballers everywhere. If everyone copied him, the game would be much better. Nosotros somos, aquí en este canal somos muy Cristiano Livers, nos encanta Cristiano Ronaldo, todos hacemos el y el bicho y todo esto, pero es que yo no lo oculto. A mí me puede gustar más Cristiano Ronaldo, me parece una figura a seguir y me parece todo esto, pero yo no puedo decir que Leo Messi no es mejor jugador. Es que en lo que yo he visto, Leo Messi es el mejor jugador que ha pisado la tierra. Leo es el mejor jugador que ha pisado la tierra. En este video no le quiero echar sal en la herida a los del Barça, aunque yo creo que se vienen cosas buenas. Ustedes dirán, pero Jota, se nos fue Messi, ¿cómo van a venir cosas buenas? De alguna manera se tendrán que adaptar. El Barcelona ya está en un punto de grandeza en el que no se va a caer, evidentemente. Además, llevaron a Agüero, que se me llevaron a mi Agüero. Se llevaron a Memphis Depay, que en estos dos partidos de pretemporada ha marcado gol en cada uno y él es un excelente delantero. Pedri está surgiendo como una nueva estrella a nivel mundial, que de verdad, ojo con Pedri, yo tengo muchas esperanzas en Pedri. Y el Barça se va a tener que rehacer, se va a tener que rehacer, de eso no tenemos duda. Pero nunca va a ser lo mismo que con Leo Messi, nunca va a volver a ser lo mismo. Y más que tuvo un final un tanto malo, la verdad, no nos digamos mentiras. Sí, ganaron la Copa del Rey, bien, perfecto, pero la Liga... La competición del Barcelona por la Liga fue mediocre, no nos vamos a engañar, qué pena, pero es así. Empataron y perdieron partidos ridículos. Granada en el Camp Nou, Levante, iban ganando 3-0 en el primer tiempo y cosas así del estilo, ¿sí me entienden? Entonces, no, es verdad que no tiene el pasado reciente más magnífico de todos, pero no por eso se le debe criticar. Hay mucha gente que les va a decir que bueno que se haya ido ese pesetero, no sé qué, ahora vamos a poder fichar más. No es tan así, porque si a Messi le podían pagar todo lo que le podían pagar, es porque había alguien dispuesto a dar dinero por ver a Leo Messi, comprar la camiseta de Leo Messi. De ahí salía el dinero de Leo Messi y el salario de Leo Messi. Si el Camp Nou se llena es por Leo Messi, no es por nada más. De verdad, todos lo sabemos, no es por... O sea, Braithwaite no va a llenar un Camp Nou. Griezmann no va a llevar un Camp Nou, Piqué, nadie de esos va a llenar un Camp Nou, Messi sí llena un Camp Nou. Entonces, a todos esos haters de Messi, a todos esos críticos de Messi, no pueden estar más equivocados, amigos, de verdad. O sea, es brutal, y ahora yo a Messi no me lo hago en otro equipo. El City ya está fichando demasiado, no creo que le dé para fichar a Messi, que ojos, que si lo ficha, yo encantado, la verdad, yo encantado. Pero no creo que lo fiche. El Paris Saint-Germain, al Paris se le puede ir la olla tanto que fichen a Messi. Pónganle cuidado. Y a ver, ¿qué otra alternativa puede ser? ¿El Chelsea? Puede ser, ¿por qué no? También puede que se les vaya la olla, vendan a Timo Werner y pum, traen a Messi. Al Barça no le vendría mal un Timo Werner, ahora que lo pienso, pero bueno. Y entonces, no sé, es que es un duro golpe, la verdad. Yo no me hacía a Messi sin el Barça y al Barça sin Messi. Para mí siempre han ido de la mano, siempre han sido un matrimonio perfecto. Muy, muy prolífico para los dos, muy prolijo para los dos, sí. Pero me pasa lo mismo que con Ramos. Con Ramos creo que no les hice un video hablando de la ida de Sergio Ramos. Debí, porque era un tema muy importante, por lo menos para mí y para algunos de ustedes. Y es lo mismo, yo no me hacía al Madrid
sin Ramos. No, es que todavía no me hago a la idea. No veo al Madrid sin Ramos. Muchos dicen que los jugadores no pueden estar por encima de las instituciones. Eso es verdad. Pero también es verdad que una institución no enamora. Un jugador enamora. Si yo soy hincha del Manchester City es por Sergio Agüero. Que ya después, 10 años después, ya pues me haya quedado con el equipo, ya me quedé con el equipo, me enamore el equipo, los jugadores del equipo, todo esto está bien, pero el que me enamoró del City fue Agüero. Y de España me enamoró Xavi. Ver jugar a Xavi era una cosa antológica. Casillas, por ejemplo, Ramos, el mismo, Piqué, Puyol, ¿sí me entienden? Me enamoraron los jugadores, no me enamoró España, me enamoraron los jugadores que conformaban a España. Del Barça, no me enamoró el Barça, me enamoró Ronaldinho, me enamoró Xavi, Iniesta, Leo. Del Madrid no me enamoró el Madrid, porque es una institución horrendamente corrupta y es muy feo. Me enamoró Sergio Ramos, me enamoró Cristiano Ronaldo, me enamoró Luka Modric, Toni Kroos, Karim Benzema, Vinicius, que todavía le tengo fe. Entonces, si me entienden, a todos esos críticos de Messi, el fútbol pierde demasiado con Leo Messi. Sin Leo Messi se pierde muchísimo, es que es muchísimo. Vamos a ver a qué equipo se va. Tiene que ser un equipo que compita por Champions. Messi se merece para sí mismo, ya se ganó todo, ya la Copa América, el Mundial no se lo gana, pero llegó a una final, o sea, descomunal. Entonces ya, pues, ¿qué le queda? O puede buscar un retiro tranquilo, hacerse un Harold Preciado, me rebajo el 90% de mi salario y me va a jugar al equipo de mi corazón, que yo creo que ese es el Barça para Messi, pero bueno. Y o claro está, te sigues buscando un equipo competitivo que compita por Champions, llámese Chelsea, llámese PSG, llámese Manchester City, llámese el que esté dispuesto a dar ese pastizal. Pero bueno, amigos, les quería simplemente decir eso, es muy triste, me solidarizo completamente con los hinchas del Barcelona. Yo sé lo que se siente perder un ídolo, ya este año perdí dos, al Kun y a Sergio. Entonces yo los entiendo, yo a ustedes los entiendo y entiendo la desilusión que les pueda causar. Y no dejen que toda esa gente que está diciendo que qué bueno que se haya ido Messi les coma la cabeza, no es así. De verdad, es que hoy debería ser declarado un día festivo, porque ¿qué? Es un día demasiado especial para la historia del fútbol, amigos. Y bueno, el panorama se ve oscuro sin Leo Messi, pero créanme que el Barça tiene buena proyección. El Barça se ve que a futuro puede estar bien, puede mejorar. Lástima que esa mejoría sea sin Leo, que ha sido el que más merece ver al Barça mejorar, la verdad. Pero bueno, esperar a ver qué le deparará el destino a Messi. Ojalá lo trate muy bien, que donde vaya sea recibido como lo que es, como un dios entre hombres, y no como lo que muchos lo quieren hacer ver, como un pesetero, como alguien que no se esfuerza por nada. Entonces esperemos eso. Y para los del Barça, pues bueno, llegó, como estuvo Messi, estuvo Ronaldinho, y ambos se fueron y el equipo siguió. Entonces pues toca esperar, pero no, yo los entiendo. Entonces, amigos, nada, eso, quería traerles la noticia, que yo creo que todo el mundo ya conoció, no es una primicia ni mucho menos. Quería comentarles un poquito mi opinión y nada, quiero leerlos abajo en los comentarios, amigos. ¿Qué opinan de la marcha de Leo Messi del Barcelona? ¿A qué equipo creen que se irá? Venga, hagamos una apuesta bien buena aquí abajo en los comentarios. Todos, hagamos esto, les voy a dejar abajo una pregunta, ¿a qué equipo creen que se van? Todos me van dejando el equipo al que creen que se van, por loco que sea. Y luego vemos quién gana. Y hacemos algo especial con ese alguien. No sé si un directo o algo así, pero vamos a ver quién gana. Y si son varios, pues mejor. Pero eso, amigos, ojito a la apuesta que les estoy diciendo. Abajo, ya mismo en los comentarios, en el comentario fijado, déjame a qué equipo crees que se va a ir Leo Messi. Y si ganas, directo conmigo, charlando de lo que sea, jugando a lo que sea. Entonces, amigos, muchísimas gracias por verme y pues ¿qué les puedo decir? Embarrada lo de Messi. Qué triste. El fútbol español, que a mí tanto me gusta, pierde demasiado con Leo Messi. Entonces, nada, amigos culés, fuerza, que nos podemos anteponer a todo. Nos podemos anteponer a todo. Muchas gracias y adiós, amigos. ¡Woo! I think everything about this guy you want to like. You know, from the way he plays football to how he reacts when he gets nailed by someone. He doesn't show his frustration to his teammates. I just think everything about him, you know,